medio, mi cosita. Bueno, pues estamos en jueves y es el primero, la primera vez que voy a coger la cámara desde el domingo. No lo he cogido en toda la semana. Y es que, bueno, pues como tenía la casa limpia, que la estuve limpiando cuando la limpié, el sábado la limpié, lo he tenido toda la semana bastante limpia, no he tenido que hacerle nada, así que me he subido arriba, he estado ordenando. Como pinté un mueble, que ya lo he dicho, que me traje de casa de mi suegra, pues uno que yo tenía, que era el mío de toda la vida de Dios, pues estaba sin pintar. Y claro, ya no me quedaba bien arriba. Aunque aquello es para guardatracto, pero bueno, yo quiero estar a gusto donde estoy, y entonces lo que he hecho ha sido sacar todo, lo he ido ordenando, lo he ido... Bueno, he tirado una cantidad de papeles horroroso, de nóminas, de cosas del colegio de mi marido, no de cosas de trabajo, sino documentos, carta de que le mandaban la administración. Bueno, un montón de papeles, y digo, ¿yo para qué quiero eso? Yo pensé, porque cuando él murió yo tiré muchísimos papeles, mucho. Pero hubo otros que no sé por qué, pues los dejé, no sé. El caso es que ahora digo, ¿yo para qué quiero esto? Tenía hasta cosas del piso de donde yo vivía, que yo, de los años 80, yo qué sé, muchísimas cosas, por lo menos 3 o 4 bolsas de papeles. Y lo estuve limpiando, lo estuve guardando, en fin, un montón de cosas. Ahora me queda solamente lo que es pintar, porque no lo voy a mover, tal como está, lo voy a ir pintando. Y bueno, pues se me acabó la pintura, y entonces lo que estaba, he ido más o menos ordenando y metiendo cosas en el otro mueble. Todavía me queda mucho, porque es verdad que tiene que ser a ratos perdido. Uno de los días que me metí arriba era a las 4 de la tarde, no había comido todavía. Y el caso es que yo me sentía como mareada, una sensación, una cosa, como fatiga, yo que sé, caso que estaba, me sentía mal. Cuando miro el reloj digo, madre mía, si son las 4 de la tarde, si es que no he comido todavía, y digo, no me es por eso. Al final me bajé y ya digo que, pero que he estado arriba, haciendo cosas de arriba. Y bueno, pues la verdad es que yo me lío y se me olvidó. Ayer mi hijo, que no trabajó, pues estuvo arreglando su habitación, estuvo arreglando el cuarto de baño, también estuvo arreglando su habitación, creo, bueno, pero no le limpió el polvo, porque limpia con la aspiradora, pero luego el polvo lo tengo que hacer yo, pero el cuarto de baño sí le dio un buen meneo. En fin, que no he grabado, por eso dije que yo había días que, pues yo qué sé, primero es que allí no tengo luz suficiente y tenían que encender los focos. Entonces, bueno, pues encender foco allí de día, pues, la luz, esos focos, aunque son de LED, pero tiran mucho, tiran mucho de... Bueno, uno no es de LED, uno es de baja tensión o baja, ¿cómo es? De bajo consumo, pero gastan. Toda que no, además cosas por medio, y yo lo que quería era quitarme cosas de por medio porque me agobia mucho. Bueno, el caso es que no he grabado. Y hoy es jueves y hoy me voy a ir a comprar. Pero antes de comprar voy a fregar eso, porque mirad todas las cosas que hay ahí. No que haya muchas cosas, lo que hay es que es de mucho volumen. Entonces parece que hay más. Voy a darle así por lo alto, voy a recoger un poco, porque luego para traer la compra. Luego ya después termino la cocina. Yo no lo voy a terminar, me voy a poner a limpiar toda la cocina ahora porque es una tontería. El cocido, por cierto, ya lo tengo también hecho. Lo tengo hecho y solamente lo que tengo es que terminarlo, que terminarlo. Pero bueno, esto ya he dicho, voy a recoger un poco la cocina. Yo limpiarlo bien, para luego ensuciarlo, pues mire, pues como que no. Yo ya siempre lo he dicho, que yo soy ama de casa y hago mis cosas, pero esclava no. Esclava no, yo veo que esta pila está muy llena de cosas y yo la friego ahora mismo. Recojo un poquito
y san acabó. Pero fregar y venga a refregar y venga a refregar, no. Eso ya después, cuando ya me siente tranquilamente, que me dure nada, sino que no me dura nada. Bueno, que no me enrollo nada. Que voy a terminar de fregar los platos, a recoger un poco esto, el pollo, para cuando venga ya lo tengo preparado. Mira, aquí tengo, antes de guardarlo, que lo voy a guardar en la nevera, ya lo tengo, ya le he quitado la grasa. Mira el caldo que me ha salido del cocido. Porque además ese... mi padre me dio un mulo de pollos camperos y me ha salido un caldo riquísimo. Así que ahora ya tengo uno metido en la nevera, en el congelador. Y este lo voy a guardar en la nevera, tal como está, porque quiero hacer mañana un caldo. Así que eso es lo que hay. Y con el mulo del pollo voy a hacer unas croquetas. Bueno, lo dicho, que voy a fregar. Ya no me enrollo más, que me tengo que ir a comprar. Bueno, mi cosita, puesto queda un poquito recogido ya y ya me voy. Voy a hacer mi cama y me voy a arreglar para salir.
Bueno, pues ya estoy vestida. ¿Has visto? Bueno, ahora ya me voy a poner mi chaquetón y me voy a ir. Voy a ir al mercado. Voy a darme una vuelta. Voy a echar la primitiva y voy a dar una vuelta por las tiendas. A ver si encuentro algo. Como tengo la comida hecha, no tengo prisa. Y me voy a ir. Hace un frío, mucho frío. Voy a ver si me arranca el coche. Eso es otra. Porque como hace tantísimo frío por la noche, pues mi coche es muy frío. Y la verdad es que le cuesta trabajo de arrancar. Pero bueno. Bueno, mis cositas. Pues acabo de ir. Antes me despedí un poco así brusco. Y es que se me había, en ese momento se acababa la batería. Así que digo, no, pues ya no me paro a poner batería. Ya lo hago que me voy directamente. Bueno, pues ya estoy aquí. Ya he llegado. Y joder, son las 2 y pico. Hoy he venido un poquito antes. Bueno, os voy a enseñar la compra. Siempre lo mismo. No, claro. He comprado salada, he comprado tres. Una es de queso con cabra, otra fresa y otra que anda por aquí de mi isla. Ahí está. De mi isla. Bueno, esos son tres. A ver. No me acordaba que tenía aquí una. ¿Cómo tengo la cabeza? Bueno, pan, he comprado dos pares de tres y este uno. Siete pares he comprado. Y ahora he comprado, esto es un aguacate, mandarina, manzana, porque quiero hacer un bizcocho de manzana. La semana pasada la hice de almendra y naranja, que estaba de bueno, qué rico estaba, buenísimo. Y plátano. Y este golpe lo voy a hacer de manzana, ¿eh? No mucha manzana, porque es un bizcocho, no es una tarta de manzana, es un bizcocho. Entonces, le voy a echar, creo que son dos manzanas lo que le voy a echar, no le voy a echar más. Bueno. He comprado, que ya hace tiempo mío ya estaba cansado de pizza, dije que no, pues yo siempre compraba una pizza para el domingo. Dije que estaba cansado, bueno, he comprado unos pasteles de nada. Este es también, he comprado un. ¿De esto? ¿Cómo se llama esto? Un mango. Un mango. Pescado, este es dorada. Salchicha, yogur, he comprado yogur natural, sin azúcar, bueno, pues para hacer tarta y para hacer cosas esas. Para hacer tarta, flanes de huevo, con esto, las copas estas de avellana. He comprado de este requesón, que es 0%. Este de yogur de proteína de limón. Está muy bueno, ¿eh? Está buenísimo. Y he comprado este, que es una novedad. Este, y lo he comprado por las terrinas. Por los botecitos que son de cristal. Lo he comprado por eso, ¿eh? Hombre, a ver, que esto también me gusta, pero yo ya sabéis que yo no lo puedo comer. Bueno, comeré alguno para probarlo, pero bueno, se lo comeré a mí, seguro. Y lo he comprado por eso, por la tarrina, porque yo aquí he hecho mi. Lo malo que tiene es que no tiene la tapa, pero bueno, le pongo una de aluminio para echar la gelatina, que a mí me gusta hacerla, me gusta hacer la gelatina, ¿no? Y entonces, pues por eso lo he comprado esto. Aparte de que tiene que estar buenísimo, ¿eh? Tiene que estar muy bueno. Pero bueno. Y bueno, he comprado también fiambre para los bocadillos míos. He comprado salami, aunque esto salami no se estropea. Esto sí se estropea, este sí. Este es más fácil de estropear. Este es pollo relleno de jamón serrano y queso. Y mortadela de esta italiana.
Bueno, eso también. A ver, aquí ya nada. ¿Qué compra tenemos? Yogur este de arándano, también. Unos flanes de estos sin azúcar, para tomarme algo de postre. Helados, mi niño sigue con los helados, pues yo le compro helados. No pasa nada. He comprado un... De ese he comprado dos, este y otro más. Se ha roto. Pues ya lo tengo que... Ya lo tengo que consumir. Pues esto voy a hacer natilla porque se me ha roto. Y esto no lo puedo dejar aquí porque se me estropea. Así que lo voy a tener que dejar... Lo he puesto malamente y se me ha roto, se me ha chapado. Voy a tomar todo de leche. Mira. He comprado leche de cabra, pero es para hacer... Hago como un soporte todo de leche. Otro de horchata, bueno, pues ya tengo que aprovechar. He comprado también leche de cabra. Hoy como soporte todo de leche. He comprado vino. Este vino lo hago, lo quiero más bien para cocinar. Porque luego los del tetabrí, eso está muy malo. A mí los del tetabrí para cocinar no me gusta. Me gusta un vino que es, no es un vino caro, pero tampoco es barato. Porque bueno, está costado casi 2 euros, 1,99, o sea que barato no es, pero que yo prefiero un buen vino para la cocina, que quiero cocinar. Porque es que un mal vino estropea lo bueno que pueda estar la comida, te la estropea. Bueno, pues eso, vino. Esta leche de... Uy, cómo se ha puesto todo de leche. Leche de esta para el kefir. Oh, madre mía, cómo está todo de leche. Hay casi un vaso de leche. Yogur de este cremoso de fruto del bosque, fruto silvestre. Mira. Haré una natilla o un flan. Fresa, vamos, mermelada de fresa de este de 0%. Y he comprado unos codillos. Que a nosotros nos gusta bastante el codillo este que hay en el mercado. A mí no le gusta. Así que he comprado dos. Bueno, uno. He comprado uno. Y ha costado a 4,20. Mira. Porque se ve que es según el peso. A nosotros nos encanta el codillo. Bueno, es eso. A ver qué más. Mira. ¿Cómo se ha llenado esto de...? Seque. Ay, como se ha puesto todo de leche. Pero si yo al colocarla, que la he colocado malamente. Lo he puesto así para arriba y he empezado a echar encima y se ha explotado. Bueno, pero te digo yo que tampoco estaría muy sueta. Bueno, más cosas. He comprado fresa. Que han bajado, bueno, han bajado.
Este pesa 600, ¿vale? ¿Vale? A 7 euros el kilo, ¿eh? Es caro, es caro. Pesa 400, no llega al medio kilo y ha costado 3,36 euros. Esas son las primeras que voy a comer del año. A ver qué tal. He comprado serrín. Pipa de calabaza. Es muy buena la pipa de calabaza, así que yo la voy a comer. Es que a mí las pipas de girasol sí me gustan, pero de hacer tanto así me da muchos gases. Y esta misma yo que igual, porque también hay que mordisquear así. Pero bueno, lo voy a comprar. Otro de Densia, está aquí. Huevos de estos de chocolate. Pan rallado. Pan de molde. Papel vegetal para los bizcochos. Un cocktail de frutos naturales. Una de cúrcuma. Bolsa de esta para la basura, para mí estas son las mejores. Esta es de 30 litros. Además, está hasta perfumada, creo que está perfumada esta. Aroma lavanda. Está hasta perfumada, me gusta mucho esa. Y harina de maíz. Antes venía en cartón y ahora viene en plástico. Yo que voy a utilizar, de aquí para adelante, harina de trigo, voy a utilizar más bien poca, por no decir ninguna, más bien poca. Yo voy a hacer mi bizcocho con harina de arroz y harina de maíz, porque no tiene gluten. Y a mí el gluten no me viene bien para la tiroides. Así que harina de trigo, poquísima, voy a utilizar. Solamente lo que venga desde el pan. Y ya es... pan, aquí están los cestales de pan, cestales, y unas magdalenas, que por cierto también están para jugar las magdalenas, y pan, y magdalenas. Bueno, eso sí es la compra. Luego he comprado agua y Coca-Cola, las de siempre, y luego he ido a la tienda, digo, voy a ir a la tienda a ver lo que veo por allí. Digo, ¿ves? Estaba todo, estaban colocando las cosas de nueva temporada, y no estaba ahí, no estaban ahí, más que dos muchachas. La tienda es muy grande y claro, pues no puede, pero bueno, he estado mirando y he visto bueno, esto es una camiseta, lleva por dentro este pelito que es muy agradable. Y es así en azul y lleva una florecita en blanca y con unas pintitas en color vino y verde, ¿eh? Y bueno, pues estas camisetas ahora para este tiempo vienen muy bien, ¿eh? Para los vaqueros, para él. Y costaba 8 euros y me he comprado y ahora me ha valido a 6 euros. Me he comprado la talla ML. Yo creo que me estará bien. Bueno, voy a probar. No me la vaya a ver. Me viene bien. Es la M. ML. Me sirve estupendamente. Mira. Mira qué buena queda. Con este pantalón también me viene bien. Sí, me gusta. Me gusta. Y es súper calentita. Bueno. No es que haya costado barata, porque barata me ha costado. Pues yo he comprado de estas sin tipo camiseta que tengo yo algunas. Cada bota ya la había echado hasta por casa. Y me costaron más barata. Pero bueno, no está mal. Bueno, voy a recoger todo esto. Y bueno, pues luego ya os cuento, ¿vale? Pues venga, vamos allá.
69, estaba hecho en bancarrota y los mismos carpinteros han escrito sus nombres, pero era en muy mal estado. ¿Es de la iglesia? Sí, el párroco me regaló, porque estaba en un almacén lleno de carcoma. Bueno, pues acabo de cenar y me estaba tomando el postre. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. No ha pasado nada emocionante ni interesante esta tarde. Así que yo ya voy a dar por concluido el blog de hoy. Y ya mañana, este fin de semana, va a ver lo que nos depara este fin de semana. Aunque bueno, más o menos, pues como todos los fines de semana. Me subiré arriba, mañana viernes, no sé si saldré. La verdad es que hace mucho frío, hay muchos contagios y la verdad es que da miedo salir de casa. Da miedo. Así que no sé, ya os contaré. Bueno, pues sin más, quiero mandar un beso a todos mis suscriptores, a los nuevos, a los de siempre, a los que estén por venir. Muchos besos para todos y hasta el próximo vídeo. Adiós.